Gaur egingo duguna hemen da 2015eko bidiko kontuen berri eman eta horrekin batera egingo duguna da 2011-2015 aurreko legealdiko egoera zeintzan konparatiba hori ere ikusi egingo dugu. Gure asmoa ez da izugarrizko datu pila azaltzea, datuak azalduko ditugu, baina ulerterraza izango da eta ez da izango oso luzia gure aurkezpena. Eta gero ondoren egingo dugu bisitatxo bat, pixka bat da AP8ko kontrolen tunelen kontroletako Entonces, bueno, nuestra idea es hacerlo todo lo más claro posible, no simplificado, pero sí resumido. Y luego, una vez de hacer la presentación, bueno, pues contestaremos a todas las preguntas que nos hagáis a Alfredo y a mí. Bueno, todos conocéis a Alfredo, al director general de Bidegi. Eta asingo gaurdun, Alfredo. Alfredo Asicoda va a empezar con los datos de una auditoría, de la auditoría que ha hecho Deloitte de 2015. Bai, aitzen da ez, sartzen da, vale. Bueno, lehenengo ongi etorri Bidegiko bulego hauetara, eta bueno, ia asmatzen duen eta gaur aukera dakazuen Bidegi egoki hau ezagutzeko. Bueno, primero vamos a hacer un repaso al ejercicio 2015, que la semana pasada en el Consejo de Administración se liquidaron las cuentas del 2015 y bueno, nos servirá para ponernos en situación y bueno, entender mejor lo que es Bidegi. Bueno, voy a intentar dividir las explicaciones en tres ámbitos. Primero, el ámbito de la actividad de la explotación. El ámbito de la actividad de explotación es a lo que realmente hoy en día nos dedicamos y tenemos pues lo que es la operadora, toda la gestión del cobro del canon, y tenemos todo lo que es el mantenimiento ordinario y el mantenimiento extraordinario. El mantenimiento ordinario es el que veis diariamente en la autopista, y el extraordinario, lo que llamamos CAPEX, y luego nos vamos a referir a ello también, es más el relacionado con la conservación del patrimonio, vamos a decir, estructuras, laderas, túneles, etcétera. Entonces, el resultado del ejercicio, es decir, si nosotros cogemos los ingresos ordinarios, que son los que vienen del peaje, más las estaciones de servicio, eso le llamaríamos ingresos ordinarios, ingresos de explotación, y le restamos los gastos ordinarios, los gastos de operadora y los gastos de mantenimiento ordinario, nos da un resultado. Bueno, si nosotros dividimos la deuda entre ese resultado, nos da la capacidad que tenemos de hacer frente a la deuda. Bueno, el 2015, el dato arrojado del 2015, dice que Bidegi ha mejorado en un 13,13% su capacidad de hacer frente a la deuda. Entonces, esto es un buenísimo dato. Bien, en cuanto a los ingresos, destacar, luego veremos en una gráfica, que desde el 2013, 14, 15, los tráficos vienen creciendo. Y concretamente, entre el 2014 y el 2015, los tráficos han aumentado un 3,91% en ese periodo. Bien. Y si hablamos de ingresos provenientes de la explotación, es decir, los del tráfico más las estaciones de servicio, los ingresos han aumentado en un 8,5%. Bien, en cuanto a gastos, también ordinarios, principalmente, como he dicho antes, lo que es la operadora y el mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario, hay que decir que las labores en lo que es el plan de explotación, que es un plan que aprobamos todos los años al inicio del ejercicio, para definir un poco las actividades de Videlán, es decir, la conservación ordinaria y la operadora, el cobro del canon, todas las labores de servicio que hacemos a los usuarios, sigue un plan que se aprueba anualmente, y este plan supone aproximadamente el 74% de los gastos de explotación de la sociedad. Bien, los gastos correspondientes al mantenimiento ordinario y a la operadora
se han incrementado en un 2,5% a lo largo del ejercicio, respecto al 2014. Y luego la partida de conservación extraordinaria, que es un poco la partida que la conservación extraordinaria es un poco lo que el mantenimiento del patrimonio, el mantenimiento de los túneles, el mantenimiento de los puentes, el mantenimiento de la calzada, un poco lo que queda. Y aquí, aparte, hay que tener en cuenta que hay muchas veces normativas europeas que se activan, en el futuro también se activarán normativas europeas, que nos indican un poco el camino que tenemos que seguir a la hora de seguridad, instalaciones, equipamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el CAPEX, lo que es la conservación extraordinaria, está sujeta, está acordada también, al igual que la amortización de la deuda, está acordada a lo largo de los años hasta el 2040, y nos supone un desembolso aproximado en todo ese periodo de unos 350 millones de euros. Entonces, es un esfuerzo también, aparte del de la amortización de la deuda, al que hay que hacer frente. Y decir que el 2015 se ha cubierto las previsiones de inversión en CAPEX, se han cubierto en un 102,15%. Bien, el CAPEX es muy importante, la conservación extraordinaria es muy importante porque en el contrato de la deuda que tenemos con los bancos está como un parámetro más que no nos podemos saltar, Entonces, tiene una importancia elevada. Bien, si pasamos del ámbito de la gestión ordinaria, vamos a decir, a las inversiones, simplemente daros un dato. A lo largo del 2016, igual inicios del 17, pero a lo largo del 16, se va a finalizar con el plan de inversiones contemplado en el modelo económico financiero de Bidegi del 2011. En el 2016 se va a finalizar con la instalación de los peajes en descarga, en el tramo de la GI 632. Entonces, es la única inversión pendiente sujeta a la deuda. Y el 2016 ya este tema quedará zanjado. Bien, y el tercer ámbito sobre el que querría mencionar es el de la estructura financiera de la sociedad y sus obligaciones. Bueno, aquí hay un ratio que oiréis hablar luego a lo largo de la intervención, tanto mía como de la diputada. Hay un ratio que es el ratio de cobertura del servicio a la deuda. El ratio de cobertura del servicio a la deuda es un ratio que nos dice, una vez pagado la amortización del principal y la carga financiera del ejercicio, es decir, si nosotros nos compramos una casa, tenemos que pagar todos los años al banco una amortización y unos intereses, bueno, pues una vez abonado eso, ¿qué nos queda como fortaleza? ¿Qué nos queda como fondo para otras contingencias, otras necesidades o lo que sea? Bien, KPMG, que es la auditora a los que los bancos le asignan este poder o esta el hacer este documento, el definir cuál es el ratio de cobertura del servicio a la deuda anual, ha estimado que el 2015 el ratio de cobertura del servicio a la deuda es de 1,33. Esto quiere decir, uno es la amortización del principal del ejercicio 15, más los intereses, la carga financiera. Entonces, lo hemos pagado, el 1 quiere decir que lo hemos abonado, y el 0,33 es lo que queda. Entonces, ese lo que queda es realmente el músculo de Bidegi. En los próximos años, la amortización del principal va a subir un poco. El 2017, el 2018, sube un poco. Luego, Bidegi tendrá que hacer frente a mayores cargas de amortización. Pero, como veréis luego, la previsión es que este ratio de cobertura del servicio a la deuda siga por encima de lo que la banca nos reclama, el contrato nos reclama como mínimo, que es 1,1. Luego, el BEI nos reclama
un 1,1 de ratio de cobertura de servicio a la deuda. Bueno, estamos en 1,33, muy encima de lo requerido. Y esto no solo este año. Luego ya iremos hablando, pero esto, como veréis en una gráfica más adelante, se ha dado en todos los años desde el 2011. Bien, hay que tener en cuenta y hay que decir que hay una serie de elementos también que pueden, no diría desestabilizar, pero sí aportar cierto, bueno, pues que todo no va bien, ¿no? Entonces, la no finalización de la GEI 632, el hecho de que no esté terminada, el hecho de que no esté terminada, y el haber implantado el límite de gasto, el cual está bien, pero entendemos que debía haber sido implantado con un sistema de control del fraude previo a la implantación del límite del sistema de límite de gasto, pues nos está generando, que es el aviatu, nos está generando cierta pérdida de recaudación. Cierta pérdida de recaudación, por un lado, porque no disponemos de los ingresos de la GEI 632 y, por otro lado, porque el fraude que se está dando con el límite de gasto pues, pues nos está suponiendo un par de millones por ejercicio. Entonces, son unas cantidades que Bidegi puede asumirlas perfectamente, pero el dato está ahí. Es un dato que hay que tener en cuenta y hay que corregir. Bien, y dicho esto, hay que decir que la sociedad no ha tenido la necesidad y no tiene la necesidad de rehacer el modelo económico financiero que tenemos en vigor. Y, por supuesto, descartamos cualquier tipo de reestructuración de la deuda o cualquier tipo de aportación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Con los ratios que os he dado, queda claro que Bidegi se vale por sí misma. Se vale por sí misma. Y dicho esto, lo único, deciros pues lo mismo que decíamos cuando entramos aquí en junio o julio del 2015. Es decir, nuestra apuesta es pues la mejora en la gestión, la contención en el gasto, el ahorro en costes, la eficiencia en la orientación a la conservación extraordinaria. Es muy importante, muy importante. El comportamiento del tráfico está siendo creciente desde el 2013. La previsión es que siga siendo creciente en próximos ejercicios. Entonces, todos estos parámetros, más, y hay que entenderlo, más una lectura correcta y una interpretación correcta del contrato que tenemos con la banca en este caso, porque exige una serie de abonos, cargas financieras o amortizaciones, pero también posibilita una serie de salidas en caso de hipotéticas dificultades. Entonces, lo que he dicho, la buena marcha de Bidegi, la buena marcha del tráfico, una eficiencia en la conservación extraordinaria, la contención del gasto, las mejoras en la gestión y una lectura rigurosa, pero también correcta del contrato con la banca, hacen que Bidegi no haya tenido dificultades, ni tenga dificultades, ni vaya a tener dificultades y no requiera de fondos de la Diputación Foral de Gipuzkoa en formato de ampliación de capital. Entonces, y luego dejar claro una cosa, para que entendáis Bidegi. Bidegi, cuando hablamos de la deuda, estamos hablando, Bidegi es competente en la AP8, la AP1, y una vez esté finalizada la GEI 632, adscribirá la GEI 632. Mientras tanto, no puede hacer inversiones en ni una otra carretera. Habréis oído hablar de Etxegarate. Si Bidegi tiene que intervenir en Etxegarate, tiene que ser con fondos de la Diputación, porque no está adscrita al contrato financiero del plan de inversiones. Entonces, eso es importante, separar las dos cosas. No se pueden mezclar. Por un lado está Bidegi, AP8, AP1 y futuro de la GEI 632, y por otro lado, Etxegarate o otra serie de intervenciones en vías de alta capacidad que Diputación estime, pero no pueden ir contra
el plan, el modelo económico financiero actual. Y bueno, pues dicho esto, pasaremos a, os paso a mostrar una serie de gráficas. Bueno, esto es un poco en una foto lo que es Bidegi. Bidegi tiene una serie de ingresos y una serie de obligaciones, una serie de gastos. Entonces, por un lado tenemos Abiatu. Abiatu es, realmente sería lo que ingresaríamos por los guipuzcoanos que no son actividad económica. Actividad económica. Sabéis que de la actividad, del límite de gasto, lo que es actividad económica, empresas, taxistas, están excluidos. La Abiatu solo es, el límite de gasto solo es para el usuario privado, vamos a decir, el particular. Bueno, entonces, se prevén o se tienen, se han obtenido una estimación de ingresos de 28 millones por parte de los guipuzcoanos. De transporte, actividad económica, ligeros, 67 millones. Pesados, 30 millones. En pesados principalmente tenemos los que atraviesan Guipúzcoa, los que atraviesan Guipúzcoa, norte-sur o sur-norte, como eje transeuropeo. Y áreas de servicio. Las áreas de servicio nos reportan aproximadamente 8 millones. Y la Diputación Foral de Guipúzcoa, cero. Bien, esto aproximadamente nos da una suma de 133 millones de euros, que son los que Bidegi ingresaría al año. Bien, ¿cómo se reparten a la hora de gastar? Bueno, de estos 28 millones que ingresamos de los guipuzcoanos, 18 se les devuelven descuentos a través de ida y vuelta del segundo cinturón, del VIAT, la acumulación de trayectos, o el límite de gasto. Es decir, de 28 que ingresamos, 18 se devuelven a los guipuzcoanos. 38 millones van a lo que es la operadora, conservación ordinaria y conservación extraordinaria, principalmente. 65 millones, el ejercicio 2015, son amortización del principal y cargas financieras. 5 millones van a dotaciones de cuentas de reserva. El contrato nos obliga a dotar una serie de cuentas de reserva para garantizar en un periodo de tiempo pues abonos de amortización, abonos de CAPEX, una serie de obligaciones que tenemos que dotar, unas cuentas de reserva. Y 7 millones van en gastos generales, servicios y bueno, pues el día a día nuestro y de la autopista. Entonces, también suman 133 millones. Y esto es, aquí no hay más secreto que este. Esto es Bidegi. Esto es Bidegi. Orduan, euskeraz aipatzekotan, bueno, esan argazki hontan, irudi hontan dakagula Bidegiren argazki labur bat. Laburtuta, ni gustot, hau oso egokia dela. Eta hemen ditugu, alde batetik, dakagu. Al micro. Barkatu. Bai, aitzen da. Bai, vale. Bueno, aipatu hasiera batean hemen goian ditugula sarrerak, diru sarrerak Bidegik dituan diru sarrerak 2015an. Orduan, banatzen ditugu 5 atitan, Alde batetik, Abiatun bitartez, dakagu gipuzkoarrek, jarduera ekonomikoak aparte utzita, gipuzkoar arruntak ematen digun diru sarrera. Dala, 28 milioi euro. Gero ditugu, garraio harinak, eroturismo harinak, baina jarduera ekonomikoari lotuta ematen diguten diru sarrerak. Diala, 67 milioi. Gero astunak, hau dira trailerrak
ero ja nagusiki frantziarutz edo frantziatik etortzen den garraio astun hori. Eta horiek suposatzen dute gutxi gora bera 30 milioi urtean, 2005 urtean 30 milioi. Eta gero gasolinindegiak, gasolinindegiak eta zerbitzu guneak. Horiek suposatzen dute 8 milioi inguru. Eta gero dago Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dula SBS jartzen. Nik beti esan izan dut helburuetako badala hori. Hau betetzia. Zatean, hau betetzen bau, horrek esatean nahi deu orokorrian bidegi oso ondo dijuala. Bien, hau edia diru sarrerak. Nora dijuaz diru hauek? Bueno, lehenengo Gipuzkoareri itzultzen zaie 18 milioi. Hau da, Gipuzkoa arrunta, jarduera ekonomikoa ez dan. 28 milioiko diru sarrera suposatzen badigo bidegiri, bueno, 28 milioi horietatik, 18 dijuaz bueltan itzultzen diegu Gipuzkoarreri. Deskuentuen bitartez, itzultzen diegu Gipuzkoarreri. Gero, 28 milioi dijuaz mantentze peajistak, mantentzen lanak hori guztitxu zuen, ba, edozein mantentzen lanak belarra mosten, o tunela margotzen, tunela konpontzen, edo, bueno, ba, mantentze lan horiek autopista modu on baten mantentzeko eta egoera on baten edukitzeko ba, ziurtasun aldetik, ez? Orduan, hor dakagu 38 milioi eta gero dakau bloke handiena dela 75 milioikoa 2015an, hau bloke hau ez da urtero berbera, kontratuak zehazten dugu urtero zenbat ordaindu itzuli biasaion bankoari, bai interes moduan edo bai amortizazio moduan. Bueno, ba, 2015an izan dira 75 milioi. Eta gero dakagu beste kapitulo bat, aipatzen dugula da, erreserba kontuak, eta hau edia, ba, derri hortuta gaude, kontu batzuk dotatzera, kontu batzutan dirua sartzera, etorkizunera, ba, segurtasuna batik, ero, holan eskatzen digutelako, berme moduan, ez? Orduan, hor izan da, 5 milioi. Eta gero ditugu ba zerbitzu arruntak, bai bidegi, ero kontratatzen ditugu besten zerbitzu batzuk eta bar. Bueno, danera sarrerak eta irteerak 2015 urtean izan dira gutxi gorabehera 133 milioikoak, Eta sarrera hau utzan mantentzia esatean nahi dabana da azpiegitura bera bidegi berak nahiko dala bere buruaz zaintzeko. Orduan, nik gustatzen dut argazki hau oso simplea dela, baina irakusteigu modu zintzo baten zedakagun esku artean. Bai, bueno. Ikusi dugu zein dan bidegiren egoera 2016an, bueno, 2015ko 2005an zehar, eta orain nahi dizuegu pixka bat azaldu urtarriletik apirilera dauzkagun datu errealak baita ere. Nola dijoazten trafikoak, eta bar. Entonces, a continuación, bueno, ya hemos visto cuál es la situación de Bidegi durante el año 2015, cuáles son las cuentas, cuáles son los datos, y os vamos a enseñar ahora en una diapositiva muy rápidamente cuáles son, cómo se está comportando los tráficos durante el 2016, lo que va del 2016, concretamente los datos de enero a abril. Bueno, los datos del 2016 respecto al 2015 hemos tomado enero a abril, yo creo que es una imagen fiel porque la Semana Santa, sea el año que sea, o bien es en marzo o bien es en abril, luego está incluida lo que es la Semana Santa. Y lo que observamos es un dato principalmente, que es que los tráficos han crecido en un 5,82%. Un 5,82% entre enero, abril del 16 respecto del 15. A lo largo de todo el 15 respecto al 14 había subido un 3,91. Bueno, pues el primer cuatrimestre del ejercicio 2016 ha mejorado en un 5,82.
y lo que vemos es, lo tenemos organizado en la AP8 y la AP1. La AP8 ha subido un 4,78 y la AP1 ha subido un 11,63. Entonces, se ve que el comportamiento, la gente se está acostumbrando a la AP8, perdón, a la AP1, y cada vez se está utilizando más esa vía. Y luego tenemos el desglose entre ligeros, pesados 1 y pesados 2. Ya os digo, pesados 2 principalmente son los trailers, los que cruzan el territorio. El pesados 1 normalmente es el tráfico más transporte, pero más interno, más de reparto igual. Entonces, como veis, los crecimientos en la AP1 pues son considerables, considerables. Bueno, hemen irudi honek azaltzen diguna da, nolan, 2016a, 2015-kin konparatzen, ba, trafikoa igo dala gure autopistetan 5,82. Hau da, 2016ko lehengo lau hilabetetan, eta konparatzen baitxugu, 2015-ko lehengo lau hilabete egin, ba, duguna da, trafikoan, ba, bueno, hobetu dala, 5,82 baten. Hau, datu hau oso ona da, eta dago gure aurreikuspenan gainetik. Gora aipatu, gauza bat, aipatziaren, AP bata, Maltzagatik Gasteizera, zelan igotzen nahi dan trafikoa errepide autopista hortan. Eta hori, datu hori ere oso ona da, kontutan izan da, ba, bueno, berria dala eta ematen da banez, ba, jentia oitxu inbiarala hortara. Eta gero, datu hon bada, zatikan adierazten duen herri baten ere, behar bada, trafikoa N batetik AP batera mugitzen hasi dala. Orduan, nagusiki, gehatu gaitezen datu batekin. 5,82 eta datu ona dala. Entzuten da, bai. Por último, vamos a poner una última transparencia que es, bueno, yo creo que muy, muy importante para que veamos la situación que ha tenido Bidegi en cuanto a tráficos y en cuanto a cumplimiento del ratio de cobertura del servicio de la deuda que ha explicado antes Alfredo durante 2011, en el periodo 2011-2015, es decir, la legislatura anterior. En la legislatura de Bildu. Entonces, bueno, aquí, como os he dicho, tenemos los datos de cómo se comportaron los tráficos durante ese periodo y dónde estaba el ratio de cobertura, o sea, lo que ha explicado antes Alfredo, el músculo de lo que refleja el músculo de Bidegi, en qué situación estaba con estos tráficos. Alfredo. Bueno, en esta gráfica. Me cuesta buscar la distancia. Bueno, tenemos los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Bien, observamos un pequeño valle, que el 2012 toca fondo, perfectamente achacable a la crisis, porque como en toda actividad económica, como en toda empresa, han sido años que la facturación ha bajado. Bidegi no es una excepción. Bidegi no es una excepción. Pero observamos cómo desde el 2012 vienen creciendo. Y el 2016 hemos visto cómo siguen creciendo. Bien, este es nuestro producto. El tráfico. Bien. Pero incluso en el fondo del valle, el 2012, el ratio que mencionábamos, el ratio de cobertura del servicio de la deuda, está muy por encima de lo que la banca, de lo que el contrato nos exige. Está muy por encima. En este caso, si nos vamos al... Vuelvo a repetir. Si nos vamos al 2015, el 1 es lo que le tengo que abonar al banco contra la deuda, es decir, la amortización del principal y los intereses, y el 33 es realmente lo que me queda
lo que me queda, bueno, pues pues por ejemplo, pues para pasar al próximo ejercicio, porque son dineros que dispongo en caja. Son dinero que dispongo en caja. Entonces, lo importante también es este ratio en los próximos años, a raíz de que va a subir un poco la carga de amortización del principal, pues este ratio será más difícil mantenerlo en esos niveles. Pero si garantizamos, y si está garantizado, y así nos dan los datos, que va a estar por encima del 1,1. Luego, esto quiere decir que no hacemos ningún tipo de incumplimiento. Estamos cumpliendo con lo que el contrato, lo que el modelo económico-financiero exige, que es cumplir con este 1,1. Luego, cuando la GEI 632 esté terminada, tengamos más ingresos, bueno, ya en ese momento el contrato sí nos exige que tenemos que hacer un nuevo modelo económico-financiero, porque vamos a tener más ingresos. Pero si tomamos como referencia el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, para toda la vida del crédito, para toda la vida de la deuda, el ratio va a estar en 1,1. El BEI nos exige 1,1 para toda la vida del crédito. Y la banca comercial nos exige, una vez que descarga que la GEI 632 esté finalizada, nos exige un poco más. Pero está garantizado que vamos a cumplir con ese ratio el resto de la vida del crédito. Yo creo que el periodo más difícil ha sido este, el 12-13, creo que ha sido ese, pero simplemente por una cosa, porque el tráfico nuestro, como todo producto en toda empresa, ha bajado y la facturación ha bajado. Así de sencillo, no hay que buscarle la quinta pata al gato. O sea, así de sencillo. Entonces, este es un gráfico pues que da muestra de esa solvencia que se cuestionaba, pues por dónde anda, ¿no? 1,25, 1,44, 1,21, 1,53, 1,33, cuando se nos exige un 1,1. Grafiko hontan ikusten dugu, guk batzar nagusietan joan den urteko urrian pixka bat esan genuen, egin genituen lehenengo adierazpenak eta aurkeztu genuen bidegiren egoera erreala, eta orduan, guk esan genuen aurreko legealdian egiten zen relato horrekin ez geundela bat, eta honek gaur erakusten digu erabat zuzen genbiltzala. Etzala egia egiten zen errelato hori. Hau da, trafikoak jaisten dira krisiaren ondorioz, Alfredok esan duen bezala, baino hala ere, naiz eta trafikoa jaitsi, hala ere, ratioak, bankuek eskatzen diguten ratioak, gainetik egon dira beti. Ez orain bakarrik, baizik eta aurreko legealdi osoan. Hau oso garrantzitsua da, argi ustea, ez? Datuek horrelaxe esaten dute. Como ha dicho Alfredo, yo creo que está muy claro, ¿no? A dónde queremos llegar con este gráfico. En la legislatura anterior se ha dicho, se hablaba incluso de quiebra inminente de Bidegi en 2015-2016, pero sin embargo la realidad pone cada cosa en su sitio. Y lo que estamos viendo hoy aquí es que en el periodo 2011-2015 siempre ha tenido Bidegi un equilibrio económico-financiero estable. Es decir, aunque ha habido una bajada de tráficos por cuestiones por influencia de la propia crisis, el ratio de cobertura de la deuda, el ratio que nos exigía la banca después de pagar las amortizaciones, ha estado siempre por encima de lo exigido en el contrato. Es decir, nunca ha habido problemas económicos financieros, nunca ha habido tensiones importantes en Bidegi, ni en la legislatura anterior, ni en la actualidad. Como vemos claramente en los datos que os hemos plasmado aquí. Desde luego, ahora los tráficos están en alza, la situación todavía
va mejorando, pero queremos que quede muy claro que esta situación no es nueva, sino que la situación de bonanza, la situación de equilibrio financiero, económico-financiero de Bidegi ha sido siempre buena, también en la legislatura anterior. Esaten nuen bezala, ba, beti aurreko legealdian esaten genuen, entzuten genuen Bidegi nolabaiteko zulora zijoala eta diputaziotik dirua beharko zuela eta bar. Bueno, gaur hemen azaltzen ditugun datuek argi ikustarazten digute, ba, trafikoek behera eginda ere, bueno, ba, bankuek eskatzen diguten diru kontuen kobertura hori ondo beteta zegoela. Hau da, amortizazioi eta aurre egin ondoren, ba, Bidegiren sendotasuna erakusten duen kobertura horrek, ratio horrek, ba, betetzen zituela bete beharreko indizeak. Ez da gauza berria, gaur egun gorantz dihoazte trafikoak eta beraz ratio hori ere bai, baina 2011-2015aren bitartean ikusten duzue grafiko honetan, ez dela inoiz arazorik egon hori betetzeko. Bueno, nik konklusio bezala, esanen nahi indizkizueke, ba, gauza pare bat, ez? Alde batetik, ze egoeratan aurkitu ginean, iritsi ginean, gu legealdi honetan, Bidegira iritsi ginean. Bueno, esan bezala, kibra inminente eta olakoak entzuten genituen, eta Bidegi reestrukturazio finantzario baten bidean zegoen. Hau da, Bidegi gehiago zorpetzeko bidean zegoen. Aurreko zuzendaritzak erabaki hartu zuen zor gehiago kontratatzeko, eta horretarako konkurso bat ere, lehiaketa bat ere atera zuen, eta ikusten dugun bezala inolako justifikaziorik gabe, inolako oinarririk gabe. Zergatik aurrekoek izan beharko dute. Aldi berean baita ere onartuta zegoen Gipuzkoako Foru Aldunditik kapital gehikuntza bat Bidegira, eta hori ere ez da gauzatu, baino dana bideratu zuten eta diputatu kontseiluan bertan onartuta gelditu zen ia 9 milioiko kapital ampliazio bat, kapital gehikuntza bat. Guk horrela aurkitu genuen Bidegi eta saiatu gea eta hala egin dugu hasieratik datuak eta hemen bertan zeuden auditoriak ikusita eta aztertuta zeintzuk diran datu errealak, eta datu errealak gaur aurkeztutakoak dira. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos cuando llegamos a Bidegi en esta legislatura? Pues los bancos se estaban frotando las manos. Se estaban frotando las manos porque la anterior dirección había puesto a Bidegi en el camino de la refinanciación, es decir, de contratar más deuda, de endeudar más a Bidegi, con un relato manipulado de los datos, un relato en el que decían que Bidegi necesitaba de la ayuda tanto de la Diputación como de una refinanciación porque no iba a poder hacer frente a sus compromisos financieros. Bueno, hoy vemos que, desde luego, los compromisos financieros nunca han estado en peligro y el ratio de cobertura de la deuda, bueno, pues se cumplía perfectamente durante toda la legislatura. Nosotros lo que hemos hecho, bueno, incluso la anterior dirección incluso llegó a sacar el concurso para la reestructuración de la deuda, que bueno, no ha ido más allá, porque nosotros ya lo habíamos parado, pero sacaron el concurso y además de esto, el Consejo de Diputados tomó la decisión de hacer una ampliación de capital de 9 millones, casi 9 millones, a la Sociedad Foral Bidegi. No se materializó, se aprobó, pero no se materializó, y desde luego hoy lo que queremos dejar claro es que no hace falta ni una refinanciación
No hace falta que los bancos hagan más negocio con Bidegi, es decir, no hace falta endeudar más a Bidegi, ni tampoco necesita Bidegi de ninguna ampliación de capital de la Diputación Foral de Gipuzkoa para hacer frente a sus compromisos económicos financieros. La situación a futuro, pues veis que es buena. Nosotros tenemos que hacer una gestión responsable. En épocas de bonanza, desde luego, pues tampoco hay que gastar alegremente, hay que invertir lo que hay que invertir, lo que necesita en las infraestructuras de mantenimiento extraordinario como el CAPEX y demás, pero desde luego hay que dotar las cuentas de reserva como las estamos dotando para hacer una gestión responsable y prepararnos también por si hay épocas pues de menor bonanza o épocas de más dificultades, ¿no? Eso es gestionar y eso es lo que hay que hacer, lo que estamos haciendo. Eta bukatzeko, esan nahi dudana da, Bidegi zertarako jaio zen. Bidegi jaio zen gaitasun handiko errepideak egiteko, eraikitzeko, eta hauek kudeatzeko. Eta, bueno, esan dugu behin baino gehiagotan, baina Bidegik egin ditu bigarren ingura bidea, AP bata, eta baita ere GI-632 oraindik bukatu ez duena, baina bukatzeko asmoa duena. Azpiegitura horiek, gaitasun handiko azpiegitura horiek, ezingo lirateke diputazioko aurrekontuetatik egin. Azpiegitura horiek hor daude, eginak daude. Antzola Bergara zatia ezik, beste guztiak eginak daude. Eta diru hori ez da zulo batera, zulo ezertarako balio ez duen zulo batera joan, baizik eta eraikitzera eta Gipuzkoa orekatzera. Eta eginda daude, esan bezala. Gero beste alde batetik baita ere, Bidegiren bitartez lortzen duguna da, kanpoko trafikoek ere, Gipuzkoako gaitasun handiko errepide hauetan aportazioa egitea. Ez bakarrik Gipuzkoarrek ordaintzea, bizik eta kanpotarrek ere ordaintzea gaitasun handiko errepide hauek. Beraz, Bidegiren eredua oso mesedegarria da Gipuzkoako foru aldundiarentzat. Como estaba diciendo, quiero resaltar que Bidegi se creó para construir las carreteras de alta capacidad y gestionarlas con el peaje, con sus propios recursos, con los recursos generados propios. Construyó el segundo cinturón, construyó la AP1, algunos tramos de la AP1 y la GI-632. Sin la participación, sin el modelo Bidegi, esto no hubiese sido posible. No hubiésemos tenido estas infraestructuras a día de hoy. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la Diputación no tiene capacidad para hacer frente a estos costes, a estas infraestructuras. Por lo tanto, las tenemos ahí, están construidas. Ese dinero que se le debe a los bancos y hay que ir pagándolo, como pagamos nuestra casa, nuestro coche o nuestros gastos cuando pedimos un préstamo, los estamos pagando, pero ese dinero no se ha metido en un saco, no se ha metido en un agujero. No hay un agujero. Las carreteras están construidas, están ahí. Y esa red de carreteras es la que beneficia a todos los guipuzcoanos y la que soporta un tráfico también internacional, teniendo en cuenta que es un territorio de paso. Y, por supuesto, otro de los motivos para crear Bidegi era que estas infraestructuras no las tenían que construir solamente los guipuzcoanos con sus recursos, sino también tenían que aportar los tráficos de paso. El modelo Bidegi permite que todos los tráficos de paso aporten a esa inversión que se ha hecho en carreteras de alta capacidad.
Beraz, bidegiren egoera ikusita eta bueno, gure Diputazioko bide azpiegituren departamentuaren erronka nagusiak legealdi honetan bai nazional bateko bidesarien ezartzea eta baita ere Bergarantzolako gise irubi Bergarantzola bitarteko eraikuntza hauek dira gure legealdi honetan dauzkagun erronkarik nagusienak, ba, bi hauek bidegiren eskuetan uzten ditu bi hauen eraikuntza eta kudeaketa bidegiren esku uzten ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, beti ere noski bide azpiegituretako departamentuaren babespean, eta baita ere Ogasuneko departamentuaren babespean eta kontrolpean. Baina honekin esan nahi dut Gipuzkoako Foru Aldundiak sinesten dula bidegi ereduan eta horregatik jartzen ditu bere azpiegiturari garrantzitsuenak bidegiren eskuetan legealdi honetan. Bueno, y para finalizar, lo que quiero decir es que esta Diputación Foral, yo hoy estoy aquí como diputada foral, pero también como presidenta de Bidegi, esta Diputación Foral cree y confía en el modelo Bidegi. Desde luego, si no confiara en el modelo Bidegi, si no confiara en que el equilibrio económico-financiero es el que acabamos de hacer ver que es, no hubiese dejado en sus manos, la Diputación Foral no hubiese dejado en sus manos la construcción de la GI-632 entre Antzola y Vergara y la implantación y la gestión del peaje en la Nacional 1, que son los dos proyectos estratégicos más importantes de esta Diputación en materia de infraestructuras viarias de esta legislatura. Ese es el mensaje. El mensaje es que la Diputación Foral de Gipuzkoa cree que es la mejor manera de gestionar estos dos proyectos y cree que la fortaleza de Bidegi permite que Bidegi gestione y construya estos proyectos.